En vivo, desde el corazón de Buenos Aires, comienza el show nocturno más esperado de la televisión argentina y mundial. Bienvenidos a Mejor de Noche. Con ustedes, el hombre al que solo le quedan 4 cuotas para pagar la pantalla. Nuestro anfitrión, Leo Montero. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la pantalla de Canal 9, mi canal. Esto es Mejor de Noche. ¿Cómo están ustedes? Un bien tibio para este lunes feriado. Gracias por estar aquí con nosotros. No voy a probar otra vez porque seguro van a decir bien más fuerte. Nos faltan 4 cuotas para pagar la pantalla. ¿Es correcto? Sí, sí. Bien. Se las debemos a China, ¿no? Silla argentino, me viste como siempre. Gracias a Malu Tedesco. Señoras y señores, estamos listos para un trío espectacular. Estoy muy contento de haber reunido a estas 3 celebridades del fútbol y del periodismo deportivo de la Argentina. Señoras y señores, hoy con nosotros el señor Martín Souto, Marcelo Benedetto y Enrique Macaya. ¡Marc! ¡Sí! ¡Qué placer, qué placer! Lo que sí, muchachos, ya les digo, porque están los tres, me enteré varias cosas de ustedes, de anécdotas, talks, situaciones y demás. Y además tenemos un juego preparado para ustedes, una especie de caripelas de duendes para ver cuánto saben de... A ver, cuando ven la cara a un futbolista, si verdaderamente lo reconocen. Es una estupidez que queremos hacer. Pero siempre nos rinde, siempre nos rinde. Bienvenidos a la ruleta. Hoy tenemos aquí con nosotros y conoceremos toda esta semana a Martín, a Dina, Agostina, Daniel, César y Susana. En esta que es la ruleta del saber, bebé querido, negro el 28. Comenzamos por el señor Martín. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. 52 años. Trabajo en una empresa de reciclado de cartuchos. Así es. Mirá que hay que reciclar cartuchos a esta altura. Digo, ¿eh? Sí, pero es ecológico, es bueno. Claro, es bueno. Es bueno. Para el planeta es bueno. Se reutiliza. Correcto. ¿Y sí? ¿Cartuchos de qué? ¿De computadora, de color? Cartuchos de tinta, de toner, de impresoras láser. Muy bien. Sí. Muy bien. Lindo, lindo laburo, ¿le gusta? ¿La pasa bien? Está bueno, es interesante. Perfecto. Bueno, bienvenido, Martín. Gracias. Nos iremos conociendo. La pregunta es la siguiente para arrancar esta ruleta del saber. Pozo acumulado. ¿En el territorio de qué actual país se produjo el trágico accidente nuclear de Chernobyl? Armenia, Lituania, Ucrania, Estonia, Polonia, Moldavia, Rusia, Kirguistán, Georgia, Letonia, Yugoslavia o Bielorrusia. Por 12.000 pesos al pleno. Y fue la Unión Soviética, pero dividida luego. Claro. Vamos a dividir a la mitad para achicar. Reducimos, señores, 6.000 pesos. Ahí tiene sus 6 opciones en pantalla. Trágico accidente nuclear de Chernobyl. Bueno, sin estar seguro voy a ir por Ucrania. Sin estar tan seguro, dice Ucrania. Martín, por 6.000 pesos, su respuesta es correcta. ¡Sí! 26 de abril del 86. Dedujo bien, porque Ucrania es uno de los desprendimientos de lo que era la URSS. Claro, tal cual, ¿no? Dedujo muy bien. ¿Qué tal, bebé? ¿Dónde nos inscribimos para jugar a la ruleta del saber? Por Twitter e Instagram somos @mdn-c9. Y en Facebook pueden encontrarnos como Mejor de Noche. Muy bien, ¿Cómo estás, bebé? ¿Llegaste bien esta noche? ¿Bien? Fantástico. ¿Los feriados te gustan, bebé? Me pegan muy bien. Te pegan bien, ¿eh? Te noto como fresco. Uf, cual lechuga. Tipo como bebé que llega ya casi a diciembre bien. Negro el 4, vamos a conocer a la señorita Dina. ¿Dije bien? Sí. ¿Cómo le va, Dina? Muy bien. 26 añitos, ama de casa, soltera y en pareja. Sí. En ese orden. Sí. Bien, muy bien. ¿Contra quién está en pareja? Contra el Colo. Contra el Colo. Sí. No tiene nombre el Colo, no. Es el Colo. Sí, bueno. Y sí. Preserva la identidad, es como, es como Jason Bourne. Perfecto. Con bueno. Un bebito. ¿Con un bebito? Sí, 10 meses. 10 meses. 10 meses tiene, ¿cómo se llama? Angus. Angus. Ah, me encantó. Está bien porque siendo vos Dina, tenías que buscar, no podías ponerle Marcelo. Angus como Angus Young. Justamente, sí. Ah, por el Angus Young le dice, ¿sí? Ah, ya te quiero el doble. Es por la única banda que hoy me decís dónde tocan y hay que ir caminando a Luján, vamos, voy caminando vamos a Luján. Por AC/DC. Ni por la Mona Jiménez. Mirá lo que... No podés volver a Córdoba. Porque a la Mona ya lo vi. Ya lo vi. Entonces, AC/DC lo vi una vez en Vélez y otra vez en Río. Ya lo quiero ver. Bien. Dina, vamos nomás, dedicado a Angus, a su pequeña criatura. La pregunta es, ¿cuál de estas provincias argentinas tiene mayor superficie? Es decir, que es más grande, ¿correcto? La Pampa, Mendoza, Río Negro, Córdoba, Salta, Santa Fe, Chubut, Santiago del Estero, Neuquén, Catamarca, Santa Cruz o Chaco.
Voy a reducir. Muy bien. Ahí las tiene. ¿Cuál es la que tiene mayor superficie? Por 6.000 pesos. Una vez más. Una vez más. Salió por ser el primero y entrar en calor, ¿no? Río Negro, Chubut o Santa Cruz. Chubut. Chubut. Dice Dina por 3.000 pesos en el último de los suspiros. Su respuesta es incorrecta. Ah, yeah. Estaba tan lejos, pero es Santa Cruz, la ciudad más grande del país, de estas que le mostramos, y que tiene mayor superficie. ¿Eh? Bebe, ¿nos quedamos? En 6.000 pesos. Bebe, ¿cuántos comentarios, cuántos goles, cuánto campo de juego has escuchado entre Souto, Macaya y Benedetto? Por favor, cuánta historia, cuánto ¿cuál? Análisis del juego. ¿Cuántos mundiales? Pero claro que sí. ¿Cuántos mundiales tiene Macaya? ¿6 mundiales? ¿7? ¿Cuántos tiene Macaya? ¡15! ¿Cuánto? Ah, pero los inventaste vos, Macaya. El primer mundial arrancó cuando Macaya dijo, llegué, hagámoslo. Llegué, estoy, hagámoslo. Listo, hagamos un mundial. Mirá si tenemos para charlar. Negro, el 29, vamos a conocer a la señorita Agostina. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien, Agostina? Todo bien. Corríjame si me equivoco, 27 años, martillera pública, trabaja en inmobiliaria, por supuesto, y todavía no se casó, pero está de novia. Estoy de novia, muy sí. Muy bien, ¿contra quién? Rodrigo se llama. Rodrigo. ¿Cuánto hace que está de novia? Hace 2 años, en enero. Así que casi 2 años. ¿Y usted es de esas que se quiere casar, tener hijos, todo? Todo, soy muy Susanita. Ay, qué lindo. Es más, tenemos no un bebé, pero un perrito. Ah, bueno, muy bien. ¿Que se llama cómo? Vader. Vader. Darth Vader. Sí, es el maestro del mal. Muy bien. Me jodé. Bueno, ¿y está bueno ser martillera pública? Está bueno, sí. Es lo que quería en su momento y ahora lo disfruto bastante. Muy bien, señorita, bienvenida al juego. La pregunta es la siguiente. Agostina, ¿quién fue el autor de la novela La Guerra y la Paz? Voy a jugarme un pleno por León Tolstoy. León Tolstoy. Se juega un pleno por 12.000 pesos al pozo acumulado. Su respuesta, Agostina, La Guerra y la Paz, es correcta. ¡Bien! Muy bien. Obviamente, Tolstoy, relativamente fácil era esta. Relativamente. Y esto, Bebe, nos lleva a 18.000 pesos. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo estás, Johanna? ¿Bien? ¿Metió pileta el fin de semana? Sí. ¿Usted se mete adentro de esa pileta pequeña que le armó su hija? ¿Cabe usted? ¿O es para niños, no? No, igual entro. Entro. Sí, igual. Pero está helada el agua. Me mando una foto después, está helada el agua. Igual es un poquito de agua, se calienta enseguida. Sí, es verdad. Échele la del mate, la va calentando. Negro el 28, nuevamente Martín. Vamos, perdón. La idea porque después te cuento. Johanna, tiene hijita chiquita. La pregunta es la siguiente, señoras y señores. En este trío deportivo que los espera en instantes, estamos aquí en la ruleta y dice justamente, atención, ¿qué selección de fútbol perdió la final de la Copa del Mundo España 82 contra Italia? Chito la boca a ustedes tres, por favor. Por favor, porque si no... Los arrebaté antes que digan algo. Sí, Martín, lo escucho. España, Colombia, Francia, Inglaterra, Uruguay, Holanda, Brasil, Rusia, Argentina, Portugal, Alemania y Chile. Sí, voy con un pleno directo. A ver. Fue un 3-1 contra Alemania. ¿Qué selección de fútbol perdió la final de la Copa del Mundo de España 82 contra Italia? Usted dice que el que perdió es Alemania. Sí. Su respuesta es correcta. ¡Bien! En Santiago Bernabé, Italia le gana a España 3-1. Sí. ¿Es correcto, no es cierto? Sí. Corrobora Macaya, que estuvo en ese mundial. Pozo acumulado, bebé. 30.000 pesos, Leo. ¿Me repetís, por favor, mientras me saco la tos, a dónde podemos inscribirnos? Claro que sí, por Twitter e Instagram, @ MDN-C9. Y también por Facebook, somos Mejor de Noche. ¿Está? Sí, sí. Perfecto. Salió Gallardo, salió. Colorado el 23. ¿Cómo le va, Susana? Hola, hola. Susana, 73 años, maestra de Reiki, modelo, actriz. ¿Qué tal? ¿Todo eso? Otras épocas, modelo. Bueno, está bien. Era cuando era muy jovencita. ¿Modelo de qué?
Con Jean Cartier estaba en el programa. ¿Pero usted era, hacía fotos de campaña, pasarela? No, hacía pasarela. Pasarela. Era de alta costura. Exactamente. Ahí está. En un momento no se usó más y ahora como que volvió, ¿no? Sí, un poquito. ¿Sí? Un poco, sí. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Bienvenida, Susana. La pregunta es la siguiente. Sí. ¿Qué famosa obra clásica fue usada por la BBC británica como código durante la Segunda Guerra Mundial? La Quinta Sinfonía de Beethoven, Cascanueces, Para Elisa, Las Cuatro Estaciones, Claro de Luna, Danubio Azul, Bolero de Ravel, El Amor Brujo, El Lago de los Cisnes, El Vals del Minuto, Requiem o Las Bodas de Fígaro. Vamos a reducir. Ahí las tiene, en pantalla. ¿Cuál fue usada por la BBC británica como código durante la Segunda Guerra Mundial por 6.000 pesos? Y reducimos otra vez. Perfecto, último paso entonces. Quinta Sinfonía de Beethoven, Claro de Luna o El Lago de los Cisnes por 3.000 pesos. En realidad, como no la sé, voy a arriesgar a la Quinta Sinfonía de Beethoven. A la Quinta Sinfonía de Beethoven por 3.000 pesos. Dice que no la sabe Susana, pero su respuesta es correcta. ¡Sí! 1804 y 1808 fue la clave que utilizaban. La Quinta Sinfonía de Beethoven, que está sonando, claro, aquí, que sí, en la ruleta, ¿eh? A la mañana, cuando se toma unos mates paraguayos, dicen que Miss Paraguay se despierta con la Quinta Sinfonía de Beethoven. En un acto que la enaltece culturalmente. Y pegado viene un tema de Dalila. Sí, para mí Paraguay es variada, ¿viste? Te dice, te mando un auto y no te lo manda. Pero ves esas cosas que... Bueno, bueno, bueno. Colorado 36 nuevamente ha caído, sí, en las manos y en el sector de Susana. Así que, Susana, le metemos. Qué buen pozo acumulamos hasta ahora para arrancar este lunes. Muy bien. Lindo, 33.000, sí. Muy bien. Si le meto otro pleno, se va a 45. La pregunta es la siguiente. ¿En cuál de estos barrios porteños se encuentra ubicado el Club Sacachispas? Chito la boca, ustedes tres. Almagro, Villaluro, Montecastro, Barracas, Parque Chacabuco, Constitución, Versalles, La Paternal, Villa Lugano, Floresta, Balvanera y Villa Soldati. No, reduzco, ¿por qué no? Reduzco. Sí. Y esto me hace acordar que parece que Benedetto lo invitaron, Maradona y un barmado Batista, dijeron, entrá a jugar cerca de Argentino Junior. Flaco Esquiavi le pegó tres patadas que todavía le duelen los huesos. De eso. Salgo, dijo Benedetto, salgo. Bueno, yo digo La Paternal. Usted dice La Paternal, Susana, por 6.000 pesos. ¿No lo tenía muy claro o sí? No, fútbol, poco y nada. No, poco y nada. Poco y nada. Su respuesta, Susana, es incorrecta. Ay, ay, ay. Así que está bien que sepa poco y nada porque Sacachispas queda en Villa Soldati. Se fundó el 17 de octubre de 1948. ¡Tarán! Figura del deporte, recuerdo. Sacachispas. Bueno, muy bien, Cuidado el cero, porque hemos remado hasta... Menos mal, ya me estaba preocupando. Negro el 15 para jugar nuevamente con Dina. Todavía no ha jugado el señor Daniel y César, ¿no? No les ha caído la bola todavía. Dina, la pregunta es la siguiente. Un grifo es una mezcla entre un águila y qué otro animal. Criatura mitológica, ¿no? León, caballo, tortuga, camello, serpiente, puma, toro, búho, rata, tigre, canguro o cebra. Grifo, mezcla entre águila y ¿cuál es el otro animal? Reitero, estamos hablando de una criatura mitológica, ¿no? Sí. Reduzco una vez. Muy bien. Ahí las tienen, las opciones coloradas por 6.000 pesos. León. Gracias, vos también. Ah, León la respuesta. Perdón. Dina, su respuesta es correcta. ¡Sí! Águila y León. Muy bien, muy bien. Espectacular. Esto nos lleva a un pozo... De 39.000 pesos.
Estamos en instantes con el hombre de los 15 mundiales, Enrique Macaya Márquez, con Marcelo Benedetto, que tiene más campo de juego y césped que él mismo. Y el señor Martín Souto, que la está rompiendo la noche con Tocala, libero, paso a paso. También, Souto, ¿cuántos mundiales tienen ustedes dos también de fútbol? A mí me gustan los mundiales, me lo pegó Queijeiro, ¿viste? Me dice, cuenta la vida por mundiales. 7 Benedetto, 5 Souto, 15 Macaya. Me gusta, bien. Perfecto. Negro el 33, ahora sí, César, ¿cómo le va? Bien, maestro. Bien, bien. 49 años empleado en la municipalidad de Vicente López. Vicente López. Ahí. ¿Qué hace ahí? Ahí soy director en la Secretaría de Hacienda. Perfecto. ¿Está el señor Jorge Macri ahí? El señor Jorge Corre. Macri, intendente. Va bien, Jorge Vicente Macri. López. Fantástico. Perfecto. Estamos todos muy contentos. Bueno, bienvenido, Gracias. Bienvenido. Atención al laboratorio de parecidos. Ah, bebé. Ah, la había venido. Sabía. A trabajar arduamente. Hay algo acá que ya veo, pero no quiero que él me lo diga, quiero que lo descubramos nosotros. Hay un parecido ya. Bien, vamos a la pregunta mientras Bebe pone a trabajar a nuestros CEOs, que son dos. Fantástico. ¿Con qué proyecta financiar la revolución la sociedad secreta de la novela Los Siete Locos de Roberto Arlt? ¿Con robos a bancos, prostíbulos, almacenes, rifas, estafas, sicarios, diezmos, secuestros, estupefacientes, recitales, boliches o juego clandestino? Reducimos. Bien, ahí las tiene, en las opciones negras por 6.000 pesos, César. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Ya lo piden los participantes, significa que esto es un hit, lo tenemos que seguir. Totalmente. Sí. Prostíbulos, sicarios o recitales, ¿con qué pensaban en esa novela de Roberto Arlt, Los Siete Locos, financiar la revolución? Como el mago Cacarulo por la número uno. Porque no las... Mago Cacarulo número uno, prostíbulos por 3.000 pesos. Me gusta que siga el ritmo del programa. Su respuesta, César, es correcta. ¡Sí! Con prostíbulos. Novela del año 29 por Roberto Arlt. Nos lleva esto a un pozo, bebé. Estamos en 42.000 pesos, Leo. Ok, mientras va girando la bola, señores y señores. Que salga el sol o que empiece a llover, a tu madera no le importa. ¿Sabes por qué? Porque llegó... Denzel de Venier. Exactamente. Una nueva generación en protección de maderas que protege y embellece 100% impermeable, no cuartea ni descascara y se aplica sin lijar. Denzel de Venier. A ver. Que salga el sol o que empiece a llover, a tu madera no le importa, tiene Denzel de Venier. Denzel cuida tus maderas. Denzel de Venier. Muy bien, Colorado el 3, vamos a jugar con Martín. Martín, ¿la está pasando bien? Muy bien, bárbaro. Ya sabemos que el lunes es el peor día, sí. Después ya se aflojan. El miércoles son los Rolling Stones, siempre lo digo. Y el viernes, bueno, compran el canal. Ya de la soltura que tienen, vienen y dicen, mira, bebe vos, vas a seguir, pero... Me dejan tranquilo. Tu lugar viene pelufo, Leo, discúlpame. La pregunta es la siguiente, señor Martín. ¿Cuál era la profesión del padre del cantautor Joaquín Sabina? Médico, dentista, periodista, camionero, almacenero, abogado, policía, verdulero, albañil, carpintero, plomero o imprentero. Mirá que he leído un par de biografías de Sabina, pero no se acuerda esta parte. No, la verdad que no. Partamos a la mitad, a ver si... Muy bien. 6.000 pesos, 6 opciones. Padre de Sabina. ¿Cómo era, César? Una vez más. Una vez más. Una vez más. Una vez más, que es la última, señor. Periodista, policía o plomero. Y policía sería una ironía, ¿no? Sabina, que era un transgresor de la vida. Vamos con plomero. Vamos con plomero, sí. Dice Martín. Y qué loco, porque encima dijo lo que íbamos a decir después. Porque la ironía de la vida es que el papá de Sabina fue policía. No, exactamente. Y en la producción con la trampa en la pregunta. Su respuesta es incorrecta. Por eso salió así Sabina. Tanta rectitud, tanto policía dijo, hostia, joder, a tomar por culo. Que yo y se fue y se desbandó por la vida y ahí... Suele pasar. Su creatividad inmensa, Sabina.
no se quita el alma. Igualmente él dice y declara en esa de las biografías que el ritmo y la rima, cuidado el cero, la heredó de su padre. ¿Ah, sí? Sí, sí. Dice que el viejo te hacía las multas con rima. Y sí. Bueno, nos quedamos acá, seguimos jugando, dale, porque ha caído la revancha, dale. En el negro el 26. ¿Usted lo hace a propósito, Johanna, esto, que caiga en el sector de él o es la ruleta? No, no. Mucha gente me pregunta. Negro el 26, Martín, nuevamente. Sumamos. A ver, ahora tiene revancha el pozo acumulado. Y vamos. Dice, ¿cuál era la profesión principal de los esclavos conocidos como mamelucos? Soldados, poetas, copistas, herreros, artesanos, escultores, costureros, leñadores, agricultores, joyeros, sacerdotes o arrieros. Bueno, me dieron una revancha con las profesiones también. Sí. ¿De jodido que es el oráculo? Sí. Reduzcamos una vez, Leo, por favor. Perfecto. Soldados, copistas, artesanos, costureros, agricultores y sacerdotes por 6,000 pesos. Esclavos. Vamos con agricultores. Dice que los esclavos conocidos como mamelucos eran agricultores. Sin Martín, tener... por 6,000 pesos, su respuesta es incorrecta. Ah. Eran soldados. Soldados. ¿Sí? Mira. Sí. Su mayoría de origen turco, según dice la información. Bueno, no se preocupe porque el pozo acumulado es de... 42,000 pesos. Bebe, me decías el otro día que ya pagaste y liquidaste sueldos, que la ruleta hemos entregado más de... Más de 1,000,000 de pesos. Largo, largo. Largo. El día que lleguemos a los 2,000,000 de pesos... No sé qué vamos a hacer ese día. No sé cómo lo vamos a pagar. Eso primero. No, mentira, sonso. Capocha, capocha, todo capocha. El hombre del baúl. Bastardo. Gracias. Colorado el 9, vamos a jugar nuevamente con Agostina. Y dice así, Agostina. ¿Cuál es el verdadero nombre de pila de nuestra querida y amada Moria Kazán? Ya está invitada al programa. En breve Moria Kazán aquí comparte su elenco. Atención. Tengo prolapso de teta. Traer a las dos, Moria. Etelvina, María Luisa, Roberta, Regina, Daniela, Abigail, Paulina, Ana María, Valentina, Sofía, Laura, Sofía, Juana, Sofía, Alejandra, Ana Victoria o Luz Elena. Ana María. Ana María, dice Agostina. ¿Es Ana María Kazán? No, creo que es Casanelo. Pero Casanelo es el juez. Lo estoy dudando. Pero Ana María, estoy casi segura. La voy a ayudar, es Casanova. Casanova, ah. Está bien, es Casanova, ¿no, Oráculo? Sí, 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 sí. Y usted dice que es Ana María por 12,000 pesos. Su respuesta es correcta, Ana María. ¡Sí! Casanova, Moria Kazán. Eres deslumbrante, sos la única. Mi amor. Me gusta mucho cuando dice mi amor. ¿Cuántas frases tiró Moria? Si querés llorar, llorá, se cuelgan de mis tetas. Está viniendo. Ven esa burbuja de Botox. Está viniendo, Moria, nos queremos mucho, es una crack. Es un placer tenerla aquí. Siempre lindo charlar con Moria, me gusta. Bueno, parece que César se va a llevar el próximo o se lo disputa Susana. No, César Colorado el 5. César, querido, buen pozo tenemos hasta ahora. Y no ha caído ni la roja ni la bola negra. No, todavía no. Pero sí hay dictamen del laboratorio de parecidos Parame. De Monteros y Competencias. Parame las rotativas. Cómo me gustaba cuando entraba y decía, paren las rotativas. El equipo ha trabajado, es un equipo interdisciplinario, y ha determinado que hay un porcentaje alto, altísimo, de Chiqui Abecassis en nuestro amigo César. ¿Puedo contar un par de chistes? ¿A usted le dicen otro? Hace un tiempo atrás, que quizás tenía el pelo un poco más largo, me decían Víctor Heredia. Ah, y sí. Bueno, le podemos poner un 20%. Sí, de a uno de los integrantes de SWAT también, uno que era... SWAT, Francotirador. Claro, eso es para nosotros, somos más veteranos. Que mis hermanos tienen lo necesario. Bien, estamos listos entonces para avanzar después del trabajo arduo del laboratorio. La pregunta es la siguiente, señor César. A ver. ¿Cómo se llamaba la madre de Juan Domingo Perón?
Angélica Calle, Juana Sosa, Elena Ferrano, Luisa Costa, Aurelia Tizón, Isabel Martínez, María Pascualini, Gabriela Martirena, Dominga Dutey, Liliana Silva, Francisca Chelía o Ana Hugues o Hughes. Vamos a reducir. Ahí las tiene. La mamá de Juan Domingo Perón. Una vez más. Ahí están entonces, por 3.000 pesos, tres opciones. Juana Sosa, Isabel Martínez o Liliana Silva. Silva Sosa. Sosa, Juana Sosa. Juana Sosa, dice César, por 3.000 pesos. No estaba muy seguro, ¿no? No. Sé que justamente me sonaba con ese, pero los dos apellidos... Se lo hago para molestarlo nomás, porque su respuesta es correcta. ¡Sí! Amor. Juana Salvadora Sosa, Perón, qué grande sos, la mamá de Juan Domingo. Bueno, bebé, esto hace que el pozo acumulado ascienda a ¿cuánto? 57.000 pesos. En instantes, el señor Marcelo Benedetto, Martín Souto y Enrique Macaya Márquez con nosotros. Ya no más. Mientras estamos aquí en la ruleta con este pozo que cada vez crece más. Atención, me parece que vamos a jugar con el amigo Daniel, que hace su debut. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo bien? Todo bien. 18 años. Uh-huh. ¿Trajo DNI y lo dejaron entrar? Sí, más o menos. ¿No? Recién nacido a la adultez. Estudiante de ingeniería, uh-huh. ¿No? Ajá. Muy bien. Sí. ¿Tiene algo para decir? No, estoy muy feliz de estar acá. Bien. No parecía por su cara porque lo veo un poco tenso. Bueno. Sí, pero es normal. Es lunes. Primera noche, claro. Lunes y es normal. Primera vez. Bien. Vamos al grano, así no se pone mal y después charlamos. La pregunta es la siguiente. Ya hay un parecido, bebé, pero no lo podemos decir. No lo podemos decir. De la semana recién empieza. En la semana. Dejémoslo. Ya gastamos dos balas acá. Claro. Según el título de una célebre novela del escritor Ítalo Calvino, ¿cómo son las ciudades que describe? Desordenadas, fantásticas, rotas, coloridas, rampantes, mágicas, celestiales, ilustradas, olvidadas, invisibles, vencidas o perdidas. Bueno, vamos a reducir. Ahí las tiene, en las opciones negras, 6.000 pesos. Vamos a reducir una vez más por los dos. Perfecto, Daniel. Una vez más. 3.000 pesos, Daniel. ¿Fantásticas, mágicas o invisibles? ¿Cómo son esas ciudades que describe Ítalo Calvino? La verdad que no sé. Vamos a ir con lo que decía un amigo cuando jugábamos a veces a juegos así, de preguntas y respuestas con múltiples respuestas. Sí. Cuando no sabes es la primera. Fantásticas. Cuando no sabes es la primera. Mirá que... ¿Qué teoría? ¿Pero cómo arribaron esa teoría? Ah, no sé. Ah. Pregúntale. Y sí. No sé. Una teoría con poquísimo sustento. Ah, no es muy científico, pero bueno. La primera. Resbalosa. Su respuesta, Daniel, es incorrecta. No. Esas ciudades eran invisibles. Ah. Invisibles. Bueno. No podemos sumar. Ahí va. Señoras sí. Y señores, está en juego la última bola de la noche. 57.000 pesos en el pozo acumulado. Y ya se viene nuestro trío de periodistas deportivos en esta noche de lunes para abrir la semana aquí en la pantalla de Canal 9. ¿Quién será? Y fue nomás de no jugar en toda la noche a que le toque la última bola, pegadito el señorito Daniel, recién cumplido 18 años, estudiante de ingeniería. Pero ¿sabés lo que se siente comprar en... Cetrogar? Este mes, bailá al ritmo de las mejores ofertas, encontrá el mejor precio en todas las marcas y llévate todo lo que querés, es muchas cuotas, bebé. A ver.
Si estás en el baile, en Cetrogar encontrás todas las marcas. Ahorrá 5.000 pesos con esta heladera Panasonic No Frost y llevala en 12 cuotas sin interés de 1.749,90. Vení a Cetrogar. Bueno, gracias a todos por arrancar este lunes. Chito la boca, señores y señores. Concentración, Daniel. Tenés la posibilidad de ganarte 57.000 pesos. Es una barbaridad más para un pibe de 18 años. Y sí. Te deseo lo mejor. Concentrate. Gracias. Éxitos. La pregunta es la siguiente. 57.000 pesos para Daniel en la última bola que ha juntado el pozo acumulado entre todos. ¿Cuál de estas aves es la compañera de la diosa griega Atenea? ¿Un águila, golondrina, paloma, gorrión, gaviota, cuervo, halcón, cormorán, flamenco, garza, lechuza o gavilán? Vamos a reducir. Bien. Segundo paso para Daniel. Ahora va a jugar por 28.500 pesos. Y tiene, por supuesto, menos margen de error. Allí tiene sus 6 opciones. ¿Cuál de estas aves es la compañera de la diosa griega Atenea? Discúlpeme, ¿del tema? ¿Sabe algo? No. Nada, poco y nada, nada. No, estoy tratando de relacionar mitología con las aves, pero... No se preocupe, le pregunto para saber, para que el público sepa cómo viene su conocimiento en este tema. Bueno, vamos a reducir uno para asegurar. Bien, toma el último paso. Una vez más. Y le queda un excelente número de 14.250. Un momento, jefe. 14.250, Daniel, para decirnos si esa compañera de la diosa griega, que es un ave, era una paloma, un halcón o una lechuza. No me suena halcón con una diosa, la verdad. Así que estoy entre lechuza y paloma. Me pinta para más para paloma. Paloma. Me pinta para paloma, me gustó la frase. Y como dijo su amigo, es la primera. Ah, casualidad, ¿eh? No, esta vez fue casualidad. Esta vez no lo pensó porque no le surtió efecto. Bueno, ¿acertó, señorita Susana? ¿Para usted no? ¿César? No tengo idea. ¿No tiene idea? ¿Agostina? No sabría decir. ¿No sabría? ¿Martín? Yo hubiera ido con lechuza. Hubiera ido con lechuza. Sí. Y para mí acertó. Para usted, Dina, acertó con paloma. Bueno, como digo siempre, me encanta. No saben un pomo ninguno. O saben un montón. O son buenos compañeros. Tenés el afán de que usted gane. 14.250 pesos para Daniel, que dice que el ave que era la compañera, o que es la compañera de la diosa griega Atenea en la leyenda y demás, es una paloma. Por 14.250 pesos, Daniel, tu respuesta de un pozo inicial de 57.000, tu respuesta es... incorrecta. Ah. ¿Cuál era? Lechuza. La lechuza. Era la lechuza, algunos sabían, otros no. No tenían por qué, era la lechuza, lamentablemente no pudo ser, pero les digo la verdad, para hacer un lunes, juntarle un pozo acumulado espectacular, los felicito y los espero mañana para continuar la semana. Un aplauso para los 6, señoras y señores, noche de periodistas deportivos. Uno arrancó como asistente de producción de Fútbol de Primera, programa que condujo Macaya durante 25 años, entre otros. Al otro, un productor le bajaba los pantalones antes de salir al aire. Pasa. A mí me lo llegan a hacer. Sin calzones fuimos. Y el último dice que tiene cuatro cajones llenos de corbatas. Señoras y señores, Martín Souto, Marcelo Benedetto y Enrique Macaya Márquez. Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, Martín. ¿Cómo andan? ¿Bien ustedes? Qué facheros que están. La NBA anda perfecto. Estoy tratando yo de no chocarla, pero anda perfecto.
¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Vamos a brindar, como siempre, permítanme, con nuestros amigos de Nadir, que auspician el brindis de Mejor de Noche y tienen estas copas maravillosas, ¿no, bebé? Claro que sí. La copa Marina Rosa forma parte de la campaña de concientización para ayudar al ALSEC. Por cada copa vendida, Nadir donará un 10% del valor de venta al público al ALSEC, monto que será destinado a la lucha contra el cáncer. La copa Marina Rosa se encuentra en supermercados, bazares y mayoristas de todo el país. Bien. Estamos garpando la... No está cerrando, debemos cuatro cuotas. La tenemos en el canje la hora 12, la pantalla, la trajimos de China, Macaya. Bien. Pero no está cerrando. Fíjese cómo se van a unir sus fotos. Mirá. Pará. Ahí va. Para que viene. Mirá, Macaya, no arranca. Partido medio. Ahí lo unen a Macaya, mirá. Bueno, ustedes dos zafan. Llega. Maravilloso. La magia de la televisión, Enrique. Sí, qué rápido nos cambiamos de traje. Enrique, bueno, con una corbata discreta esta vez. ¿Sí? ¿Te gustó lo de las corbatas? Ahora lo hablamos. Pero primero, el brindis dice, ¿para cuántas cosas de la vida es mejor de noche? Que da nombre a este programa. ¿Para qué es mejor de noche, Enrique? Para meditar. ¿Meditar, meditar pensando o meditar, meditar tipo yoga? No, pensando, digamos. No, no me meditar da para la vida. Yoga. No me da para yoga. No me da para yoga. ¿Y usted cómo se pone a meditar así? Pienso, reflexiono. Solo. Analizo. Como loco solo, malo. Solo. En la cama, en el balcón. Solo. Su señora duerme. El lugar es lo de menos. Ah, perfecto. No, el lugar no. Bien, no bien. Me gustó para meditar. Me gustó. ¿Qué tal, Souto? ¿Cómo está, Leo? ¿Bien? ¿Cómo le va bien? ¿Para qué mejor de noche? Además de hacer tocala. ¿Para qué mejor de noche? Creo que para casi todo lo que tenga que ver con el placer. Bueno. Bien. Mis Paraguay hace. Yo empecé a pensar. A ver, pero ponele. Sí, salir, comer, amigo, hacer claro, el amor. Yo cuento hasta, por ejemplo, jugar al fútbol en verano. De no. No se me ocurren placeres más grandes. Por ahí estaban pensando otra cosa, mal pensado, ¿no? No. ¡Que venga la segunda! Yo me hice cargo de todos los otros placeres. Bien, perfecto. Salute. Señor Benedetto, ¿para qué es mejor de noche, además de hacer campo de juego? Efectivamente. Por ejemplo. Yo lo venía escuchando a los dos y ahora... Rápidamente digo, después de una cena, un buen kilo de helado ir a comprarlo. ¡Hala! Oh. Muy bien, ir a comprarlo. Porque la verdad, la no. Ir a comprarlo. Claro. Ir a comprar. No, sea, delivery boy. No, ¿por qué? No. Porque vos terminaste de cenar y necesitás un bajativo. Un pasito de digestión. Y le vas a comprar, no delivery. No deben estar enojados en estos momentos los delivery conmigo porque es la moto. Sí, le va a comprar igual. Pero es un buen kilo de helado. ¿Lo vas a comprar a Titi? Claro. Te tenés que aguantar a Titi, ¿eh? No se lo va a pagar. Si Titi hubiese ido... Pará, cambié. Podría ser un buen café. Analicemos qué hubiese pasado con la pancita de Titi si cada helado iba caminando y volvía a comprar. No, es verdad. Analicémoslo. Hubiese bajado 100 gramos. Claro, 100 gramos. Bienvenidos, señores, gracias por estar acá. Me gustó, Macaya, lo de los cajones llenos de corbatas. Sí. ¿Te gusta esto? Sí. Bien, ¿no? Vos siempre eras de nudo más grande. Ahora ya no. Ya no. Y ahora son finitas, con nudo. Son corbatines. Con una sola vuelta. Pero le metía dos vueltas a usted, ¿no? Claro. Por eso el nudo grande. Sí. No, además se hacían así porque los cuellos eran más abiertos. Claro. Pero bueno, todo pasa. ¿Y usted las compra? ¿Le gusta tener? Pues, me llama la atención que tengas muchas. Ahora las compro. Antes no las compraba. Antes me las regalaba. Antes venía Cangelosi. Y ahora estoy medio por abajo y tengo que comprar. Qué grande que es. Pero conserva. ¿Tiene alguna que tiene mucho cariño, por ejemplo, que la compró? No. ¿Afuera iba de compras, por ejemplo? No, porque van al cajón. Para acá. Bien, perfecto. El señor Benedetto, me gustó mucho el tema de bajaron los pantalones ante un móvil. Opa. Es verdad. Eso no lo sabía, no lo habíamos charlado. Mundial de Japón. Mundial de Japón. Estábamos saliendo. Corea-Japón 2002. Primera salida al aire con alguien que hoy no nos acompaña porque era un gran tipo, lo van a recordar, que era Charlie Herbojo. Sí, productor, claro. De los mejores productores que tuvo la Argentina. Y claro, no tuvieron mejor idea que yo, mi primera salida en Japón, una ciudad que desapareció por otra parte, por el tsunami, donde estuvo Argentina concentrada. Sí. Todos lindos temas. En Sendai. Y... ¡Pará! Y después me quedé... No, pará. Pero hay que ponerle un poco de arranque, Enrique. Bueno, amigo. Bueno, me voy a que... Marce, este es el momento en el que decís para no, qué No, porque todos esto? Te cuentan ¿para toda qué, la parte para linda. Que desapareció. Pero me bajaron los pantalones, es verdad. Me bajaron los pantalones y yo me empecé a reír. Yo tenía que tratar de intentar salir al aire sin reír. No reírse. Plano pero me medio. Senté plano medio acá y alguien arrodillado. Claro, pasaba la gente con el auto en un lugar tranquilo. Escuchen,
Igual acá a las 4 de la mañana, Marcelo. Pero está sonando Chiquitita de Ava. Qué feo. De Ava. ¿Por qué? De Ava. Pantalones Chiquititas. Si no conocen a Benedetto. Bueno, pero está bien. Pero es la realidad. Escúchame. ¿Es verdad lo del Flaco Schiavi que te metió en el partido? No, eso fue tremendo. Porque Saporiti tuvo, creo que de los mejores aciertos a la hora de modificar un jugador, porque dijo, entra Benedetto, sale Borghi. Cumplí el sueño. Con... ¿Qué cambio, no? Enrique, no mire así, Enrique. Digamos, ¿qué comentaría? No lo sabía. Vamos a suponer que, ahora, que dice, usted está comentando entra el partido. Y claro. Sale el Vichy Borghi. Claro. ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué diría? Llamen al camión, llámenle al camión y se lo lleve, que está totalmente loco. Un bueno, cambio insólito. Claro, digamos. Entré a la cancha, era la inauguración de la cancha de Argentinos, y estaba cumpliendo mi sueño porque yo ese equipo lo estaba cubriendo periodísticamente para el equipo de Víctor Hugo. Entré y claro, es que Schiavi no tuvo mejor idea que empujarme. Claro, yo estaba parado en el área grande esperando lo que nunca me iba a llegar la pelota, porque me veían a mí, nunca me la iban a dar. Nadie estaba pensando en la pelota. Yo corría, viste que cuando vos vas a jugar la pelota y vos sos el malo del equipo, no te la dan nunca. Vos decís, corres y corres, vas para acá, vas para allá. Y en un momento estoy parado en un centro, ¡pum! Me empujan, me sonaron todos los huesos. Una cosa insólita. Digo, Schiavi, me pisó un tren, dije en un momento. Me fui y le digo, ya. Acusé. Me tiró. Ahí te diste cuenta lo que es jugar al fútbol. Martín que juega muy bien al fútbol, Martín. Usted. Sí, juega bien. Sí, hemos jugado. ¿Enrique dijo que jugó bien? Enrique dijo yo jugó bien. Yo estaba listo. Me voy tranquilo. No quiero chavar, pero hay una anécdota que vos tenés con Enrique muy especial, me dijeron. De tu parte. Sí, en realidad Enrique fue testigo de una situación que podría haber durado yo un segundo. Pero viste cuando la irreverencia de los años mozos. Ubiquemos. Recién entraba a laburar, yo entré como productor a laburar. Claro. En torneos, al fútbol de primera, asistente de producción. Tenía el pelo por acá. Sí. Tenía pelo, inclusive. Como lo tuvimos, no se ponga mal, 71, 72. Sí. Como lo tuvimos todos los que fuimos la banda del Golden Rocket, Diego Torres. Claro. Fuimos Comanches, tonta que tú quieres que me digas. Claro. Todos tuvimos el pelo por acá. Todos. Y no nos lo queríamos cortar. Exactamente. Bien, perfecto. Y creíamos que éramos rockeros, aparte. Nos creíamos mil, olvídate. Total. Bueno, entro a laburar y vamos a Mendoza a cubrir los partidos de verano. Y me acuerdo que Marcelo Araujo, sí, estaban Enrique y Marcelo, yo estaba en la cabina con ellos. Y Marcelo tenía la escuela de periodismo, él. Y yo era de TEA, había egresado en TEA, entonces había como una pica. Este era del rival. Del rival. Entonces Marcelo, me jugaban Boca y River con los titulares. Marcelo me dice, nene, obviamente nunca sabía mi nombre, nene, ¿tenés cintas coach para pegar la formación? El nene es un clásico. Claro, sí, sí. El nene es un clásico. Me pidió cinta adhesiva, ¿viste? Yo creía que tenía una lapicera, yo y un handy. Y le digo, no, Marcelo, no tengo cinta adhesiva. ¿Qué clase de productor sos vos, querido? Y yo, en vez de agachar la cabecita sin pensar, digo, ¿y vos qué clase de relator sos que no sabés las formaciones de Boca y River? ¿Viste cuando decís? Certificado de defunciones. ¿Cómo le dije esto? Listo, me tengo que retirar, acá me voy. Pero te calentón le salió el alma. Me miró, me puso cara de qué sinvergüenza que soy y se la bancó. Abrazo para Marcelo. Abrazo para habrá Marcelo. Habrá entendido internamente que un poco razón tenía. Sí, pues. Sí, sí. Por eso no. Preguntale cuántos partidos más hizo en la cabina. No, los que quedaban, nunca más. Bueno, y esto me da pie nosotros para. Nosotros pedíamos. Sí, no me mande más a este tipo. Hablando de cabinas, en dos Boca Independiente le revolearon a la cabina Macaya. Una espica, antes usaba la espica, sí, y la gente era muy de revolear con la espica. Sí. Que ahora ya cuando escuchaba, la gente no revolea el teléfono. Habitualmente, antes la espica la sacrificaban, sí, ¿viste? Sí. No, sí, claro. Mal, ¿no? Mal. Al juez de línea. El juez de línea era un recibía habitual. Muchas espicas, claro. Y la cabina también. Y lo cortaron. Sí, se dio, sí. Eso fue en la cancha de Boca. Jugaban Boca Independiente. Sí, sí, sí. El árbitro era Calabria, me acuerdo yo. Ricardo. Y se dio una jugada muy, muy rara. Yo estaba trabajando para Radio Rivadavia, con Muñoz. Y se da una jugada que la pelota se va por la derecha, viene un centro hacia... Jugaba Percudani en Independiente. Uh-huh. Viene el centro para atrás, Percudani solo frente a Gatti. Entonces la gente offside. La gente, el reglamento lo maneja más o menos. Pero el público, ¿qué? Lo vieron solo a Percudani, offside, pum, adentro, sale Gatti, protesta. Calabria cobra el gol como correspondía y yo lo explico por la radio. Digo, tiene razón el árbitro. Había un escándalo en la cancha. Gatti protestaba, todos estaban ahí por agarrar la trompada. Sí, sí, polémica. Y yo dándole la razón al visitante, diciéndole, está muy bien. Y al árbitro. Árbitro que aplicó el entonces el tipo correcto. Que estaba escuchando hizo, ¡bum! Me la tiró, rompió el vidrio.
rompió el vidrio y me corté acá arriba, mira. Y vinieron, estaba las cabinas no tenían Brindex en ese momento. El presidente era, claro, el presidente era alegre. Alegre. Y bueno, se asustaron también, se preocuparon, me atendieron enseguida y demás. Pero una cosa rarísima porque yo en general no provoco reacciones no, en el público. Usted es un tipo pero en este fue una explicación como correspondía para que la gente entendiera claro. qué era lo que había cobrado, porque fue muy confusa y muy rápida la jugada. Al señor Souto le gusta bancar a muerte la parada entre Messi y Maradona, o Messi versus el resto del mundo, como que Messi es el mejor de todos los tiempos. Bueno. Complicado, ¿no? No, complicado, digo, pero más allá de las... Lo que pasa es que perdí, comparando a Messi con Maradona, lo único que hacemos es perder. Digamos, ¿no? Es esta maldita manía que tenemos los argentinos de poner una O sí. en vez de poner una I sí. griega, ¿no? Soda o los redondos. Exacto, ¿viste? Entonces entramos en esa y es una tristeza. Porque parece que uno criticara a Diego. Yo lo único que digo es que la continuidad de Leo, Diego podría haberla tenido. Es cierto, pero por ahí no la tuvo. La magia de Diego. Lo que pasa es que comparar a alguien con Maradona es imposible, porque Diego no es un futbolista. Y además son, muy más allá del talento, me parece, y les doy pie, son sí. como... Ya Maradona tiene una vida Eso de es. Película. Eso es. Siempre épica. Eso es. Agónica, trágica, tragicómica, todo, que capta la atención del ¿Sí? pueblo. Y Messi es como más ordenado, pues como una máquina de batir récords y de jugar siempre bien. Hay Mirá. Que jugar siempre bien. ¿Quién juega siempre bien? Federer, Jordan. Sí, claro. Siempre bien. Lo que pasa es que, como dice él, son personas. Es decir, después son jugadores. Primero son personas, con sus características, con su formación. Nosotros no nos detenemos a pensar mucho en la historia de Messi. Claro. El chiquito que se fue, que tenía tratamiento especial para el desarrollo, que además va a España, pero no que va a España, va a Barcelona en España. Claro. Que además es ir a un lugar adentro de España. Sí, y digo un lugar porque son separatistas. Es otro país. Entonces, y entra en una escuela, en la Masía, en donde hay 20 técnicos que hacen la misma cosa, supervisados por otros 20 tipos de arriba, que no le dejan hacer otra cosa, pero él es un creador. Es un tipo que, además, físicamente tiene aptitudes diferentes, centro de gravedad bajo, bueno, Diego también, ¿no? Sí, 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 sí. Es decir, que le permite desplazamientos muy especiales, pero de pronto te sorprende con algunas reacciones físicas, como nos sorprendió en el Mundial también, que tenía algunos problemas y demás. Yo creo que la diferencia que tiene con Diego, yo tengo un ranking como los tiene cualquiera. Yo vi a Alfredo Di Stéfano, entonces Alfredo que para mí era el número uno, ¿no? Cruyff, que era el imitador de Alfredo, también. Pelé, ahí figura, y Diego. ¿Pero por qué? Porque o sea que en tu top 5 entra Messi. En el top 5 entra Messi. Nombraste y 4. Estoy esperando que desarrolle el liderazgo. Claro. Que eso lo podés adquirir. Que lo viene haciendo, ¿no? Lo podés tener sí, genético. No, puede ser capitán, pero no sé si sos líder. Son dos cosas claro. diferentes. Claro. Pero, es decir, eso es genético o lo podés lograr entrenando este tipo de cosas, claro. ¿no? Y Diego era un líder. Diego era, además, por jugar por la selección... Era un tipo hasta enfermo por eso, ¿no? Porque sí, sí, sí. yo lo he visto, yo he ido muchísimo con la selección a todos lados. Estábamos un día en Berlín, aparece Diego, con un avioncito, se había venido de Nápoles con un avión, todo pagaba él, hacía todo él. Todo por estar. Sí, lo hemos visto, todo visto. Para que vos, Marcelo. Es, no, esta locura de nombraron a Di Stéfano, nombraron a Messi y nombraron a Maradona. Tres argentinos. Entonces, cuando vos ves que un país de 40 millones de habitantes razón, tuvo tres jugadores. Que son, pero no es que lo dice caprichosamente obvio, Enrique. Obvio. El mundo entero claro, puede mencionar a Pelé, incorporándolo. Tres de los cinco mejores. Entonces, tres de los cinco mejores son argentinos. Claro, es en el deporte más popular de la Argentina. Totalmente. Entonces vos hablás de lo que es Argentina como país futbolero. Eso para mí es la reflexión, independientemente Genial. De entrar en la coyuntura de quién es mejor o peor. Porque ¿de qué te sirve marcar que uno es más que el otro? Es una discusión casi que no alcanza para nada. A mí me parece que son incomparables por lo que vos dijiste. O sea, futbolísticamente, yo creo que Messi no tiene nada que envidiarle a Maradona. Claro. Pero para mi gusto, Diego es el personaje más importante de la historia de la Argentina. Tiene magnetismo. El más trascendental, ¿sí? ¿entendés? Entonces no se lo puede comparar con nadie. No, eso es verdad. Y convengamos verdad. Que tienen culturas diferentes. Crecieron de manera diferente. Recién Enrique marcaba... Sí, claro. Maradona creció en la Argentina íntegramente. Sí. Pero además, Messi toda su adolescencia, cuando vos empezás a formar una manera cosa, de ser, es un producto diferente. Es en Europa, ahora, en España. Calcula Marcelo, Di Stéfano fue crack y surgido de clase media alta. Correcto. Los padres de Di Stéfano tenían campos. Es decir, Alfredo no es un muchacho que sale claro. de un sí, lugar como humilde. Nació Diego como, Villa Fiorito, pero como en general, realidades. Casi todos los que... ¿Sí? Porque, ¿qué pasa?
los pibes que vivían ahí vivían más en contacto, no digo con la naturaleza, digo con la calle. Sí. Y estás con la pelota permanentemente, entonces y tenés que defenderte de otra manera. Pero bueno, todos tipos distintos. Igual en el barrio era suplente, Di Stéfano. Suplente tuyo. No, no. Sí. Muy bueno. Y además, para cerrar el tema, a mí me, como deportista y todo, me llama mucho la atención que todos estos cracks, y te puedo ir más allá, te puedo volver a nombrar a Federer, a Jordan, a Kobe Bryant, a los del básquet, a los del tenis, a los... muy fuertes físicamente todos. Sí. No hay un crack que se lesione todo el tiempo. Claro. Uh-huh. Messi es fuerte, lo chocan, va a robar el pelote y puede. Diego era fuertísimo. Sí, sí, es todos jugadores de muy fuertes que no se lesionaban a cada rato, ni que los tocaba. Así, ese fue nuestro problema, Marcelo. Ese fue el problema. Frágiles. Estamos hablando gracias con a Dios, Marcelo ejemplo. Benedetto, que pidió no ir nunca más a una habitación en un mundial de estos siete que cubrió. Con Emiliano Pinzón. ¿Por qué? Por eso se lo pasaron, a Pinzón se lo pasaron a Queijeiro. Parece que Pinzón es discordia. Ya vendrá Pinzón a programa y lo hablaremos con él. Porque va al baño, lo hace con la puerta abierta. No. Y deja ciertos aromas. Yo venía de una etapa... Yo te voy a contar esta historia porque tiene un antecedente. Yo venía de una etapa de Tití... No, pero esto es muy importante. Yo venía de una etapa de Tití Fernández en un baño. Ustedes imaginen la situación. ¡No! Oiga, no hace falta. No hace de falta comida que no voluminosa. No nos expongas a eso. Bueno, no hace falta. La segunda. Es una grosería. No. Enrique, estoy tratando de ser cuidadoso con el. Seamos cuidadosos con los términos. Ya entonces, grosería lo de Tití. Emiliano Pinzón, que no tenía tanta confianza con Emiliano, digamos, lo conocía, claro. Pero no habíamos compartido una habitación. Claro, qué distinto. Uno se conoce ahí. La primera, las dos primeras son por lo menos de cuidado. No, el tipo iba, voy a puerta abierta, golpeaba la puerta, ¡Marcelo! Y estaba, ¿viste? Estaba ahí. Muy desenfadado el hombre. El trono y... Para un arranque. Lo que no quise imaginar cómo hubiera seguido la historia si esto continuaba en 2 o 3 años. O dónde terminaba. Sí, porque Tití cansado. Tenía un límite, Tití cerraba la puerta. Vamos claro. A ver el video. ¿A usted Souto le toca cuando viaja modelo todo? ¿Le toca con su hermano desde la vida, Ariel Rodríguez, o no? ¿Hace un paso a paso? Te explico. Convivencia. Tratamos de separar. Ah. A mí me encanta porque me voy de vacaciones, ¿no? Estoy en la playa, vienen y me dicen, ¿y Ariel? ¿Qué sé yo? Le saco la mujer. Sí, muy bueno. Tengo acá dentro de la somos malla. Somos pareja. Claro, no. Muy no, bueno. Mejor despegar. Muy mejor bueno. Despegar. No lo imagino a Enrique con Enrique, Marcelo, con Araujo en la misma habitación, ¿no? ¿Le ha tocado estos 15 mundiales? ¿Le ha tocado un...? ¿Qué arrancó? Sí. Suecia... Suecia 58. 58, muy bien. Bien, Leo. Muy bien. Safe. De pedo la no, pega. Yo sé. No me acuerdo tanto en los inicios, pero después con Marcelo convencimos a las autoridades de la productora que nosotros éramos la cara de la productora. Y entonces, si teníamos que tratar con los altos dirigentes que viajaban de determinada clase en el avión, teníamos que estar en esa clase. Claro. Y de ahí nos empezaron a respetar. Y después... Qué buen chamuyo, ¿no? No, ahí no termina la historia. Qué buen chamuyo. Sacame en business y no le conozco. Pero vos dices, mirá, nosotros no podemos ser menos. Esta gente nos ve allá atrás. Claro. Después Marcelo fumaba. ¿Y usted decir no? Que yo no quería una habitación con alguien que fumara. Claro, claro. Es muy bien, respetuoso para Marcelo. Uno para respetuoso cada. Para mí. Claro. Y bueno, y ahí quedamos. O sea que siempre lo uso. Bien, me gusta. Sí, sí. Bien. Me gusta porque hay mucha gente que ronca mucho. Oh. No. Bueno. Además de lo que ya hablamos. ¿No quiere dar nombre? Bueno, dígalo. Yo está bien. Tití no. Ronca, está no. Bien. Dígalo. Tití tiene una cosa. Creo que es cábala para mí a esta altura. Ronca de cábala. Ah, ¿viste qué tipo que hacen de cábala? Yo se la trato de... Ronca de cábala. Ronca de cábala. Con los headphones duerme. Claro. No, igual hay otros peores. Hay otros peores. Bueno, está bien. Es sucia, es sucia. No, queremos nombre. ¿Para qué? Es sucia. Claro, hay otro peor que Tití. Tirá algún tip. Que ha logrado que se golpeara la pared de una habitación para que frenara, que es un corresponsal en Londres. Ah. ¿Sí? Imaginan quién es. El apellido tiene mi nombre, ¿no? Claro. Sí. Martín. Sí. Sí, bueno. Ah, no, pero es tremendo. Está hablando de un oso, prácticamente. Esperemos que no esté viendo esto porque no. Es preferible dormir en un pasillo que dormir al lado de él. No. Y además podemos hablar de uno de sus del lanzamiento de no, de enanos. Que me encanta. Oh, eso es tremendo.
Listo, amigo. Ya está, quemémoslo. No, él forma parte. En Londres juega campeonato de enanos. Sí, ¿cómo era, Martín? Cristian Martín. Cristian Martín. Un maestro que escuché. Lanzamiento, vi una película, El Lobo de Wall Street, que tiraba. Y él elige, pues yo le pregunté cuál es la técnica, él tiene que elegir por un peso. Es un campeonato de lanzamiento de enanos. Que el chabón lo explicaba seriamente. Sí, sí, sí. Es por peso, vos tenés que. Él tiene su equipo. Los enanos están de acuerdo, participan, el equipo los tira, a ver quién tira más. Es una suerte de López Caballero, así, de dupla técnica. Sí, no lo puedo creer. Sí, hay un torneo. A ver quién los tira más lejos. Sí, a ver quién tira el enano más lejos. Son todos grandotes tirando enanos. Y el enano va volando en la gran el tipo. Nada, aparte hay técnica. De acuerdo en que lo tiren, no es que. No, y además hay técnica. Participa el tipo. Hay técnica, o todo, no tirarlo muy arriba. Él me explica un par de veces. Hay enanos más aerodinámicos que otros, claro. Un persona. ¿Cuándo llega el calor? Los mosquitos son una de las principales fuentes de contagio de enfermedades como el dengue y los repelentes habituales ya no causan el mismo efecto. Por eso presentamos Urticaína, el único repelente formulado con dos activos que garantizan la máxima protección por más tiempo. Gracias a su doble protección a base de DIT y citronela, te brinda mayor seguridad frente al contagio de dengue, Zika o chikungunya. Con Urticaína, entra en tu zona protegida. Para más información, www.urticaina.com.ar. Urticaína se consigue solo en farmacias y es otro producto de laboratorios GESI. Siempre cerca tuyo.